Hoy te invito a que me acompañes a conocer la cascada activa más alta del país en el Parque Nacional Cascada de Basasiachi, en Chihuahua, con una altura de 246 metros. Este es mi tercer video de mi viaje por el estado más grande de México. Primero recorrimos Chihuahua capital y todos sus sitios históricos, y después en el segundo video conocimos a la comunidad más próspera de menonitas que hay en nuestro país, que están en Cuauhtémoc. Ahora vamos rumbo al pueblo mágico de Creel, pero antes visitaremos una de las cascadas más impresionantes y bellas de nuestro querido México, la Cascada de Basasiachi. Hola, ¿qué tal, andariegos? ¿Cómo están? Yo sigo con mi recorrido de 6 días por Chihuahua. Si vieron videos anteriores, primero estuve en la capital, estuvimos recorriendo la ciudad por 2 días, después viajamos hacia Cuauhtémoc, otro municipio del estado de Chihuahua. Ahí vimos a los menonitas, estuvimos mencionando esta comunidad que habita en nuestro país, y en esta ocasión ahora vamos hacia la cascada de Basasiachi. Es la cascada activa más alta del país, y digo activa porque en época de lluvias aparece otra muy cercana a esta, dentro de la misma cañada, pero únicamente en lluvias. Ahorita nos espera un recorrido desde Cuauhtémoc hasta la cascada de 2 horas y media más o menos, y pues en el camino se va disfrutando mucho del paisaje. Bueno, estamos siendo muy afortunados de ver estos paisajes con nuestros propios ojos. Normalmente lo que me comenta aquí nuestro guía Gil es que la gente viene en diciembre para pasar Navidad y Año Nuevo, y pues tienen esta creencia de que hay nieve todo el tiempo, y no es así. Particularmente suele nevar más en febrero que incluso diciembre, pero no siempre, como lo vuelvo a decir. Entonces estamos siendo afortunados de poder ver estos paisajes vestidos de blanco. Bueno, andariegos, después de 3 horas de estar en la camioneta, finalmente llegamos a la cascada de Basasiachi, o como los chihuahuenses dicen, Basasiachi, porque pues ellos pronuncian la che como she. Eso es lo bonito, es lo que me encanta de viajar por México, conocer distintos acentos. En los mismos estados dentro de México somos tan diversos, y por eso me apasiona tanto viajar por México. Pues aquí vamos a hacer un recorrido de miradores para conocer pues la cascada activa con agua, es decir, más alta de nuestro país. Cuando llegábamos a este lugar, vi que hay distintos ranchos o parques ecoturísticos donde pueden acampar y desde ahí caminar bastante, o simplemente llegar en auto, dejarlo en el estacionamiento y empezar con su recorrido, o simplemente hacerlo de manera más fácil como lo estamos haciendo nosotros, con un recorrido que inicia desde Chihuahua capital y en 6 días vas conociendo distintos puntos del estado. Pero estoy viendo que aquí justamente hay senderos muy bien marcados, muy limpios, muy seguros, y pues ya estoy emocionado, las vistas son impresionantes. En la información que encontré es de que no hay registros de que durante el tiempo de la conquista la hubieran descubierto. Esto fue muchos años más tarde, durante el auge de la minería, cuando se empezó a explorar estas tierras, y ahí fue cuando se descubrió y se convirtió realmente en parque nacional hasta 1981, que esto ya se nombra como Parque Nacional y empieza su como su actividad turística. Y pues qué les puedo decir, estoy muy emocionado de por fin llegar y verla con mis propios ojos. Thank you.
aquí estamos en lo que es el Parque Nacional, ¿verdad?, de la Cascada de Basasiachi. Como podemos ver ahorita las condiciones del clima y todo eso, que últimamente pues no nos había llovido, la cascada tenía poca agua. Ahorita en estos momentos tiene bastante a base de la nevada, ¿verdad? ¿Por qué la Cascada de Basasiachi? La Cascada de Basasiachi o Cola de Caballo, porque en aquellos años que había un señor, un hacendado aquí en estas partes de la Cascada de Basasiachi, comentaban que tenía una hija muy bonita, Basasiachi, ¿verdad? Entonces ella, pues como había muchas personas que querían andar con ella y muchos de ellos, el papá de Basasiachi le imponía muchas reglas y todo eso, que no, para que no las pasaran las reglas para andar con ella, con su hija. Entonces les imponía algunas cosas que no, que muchos de ellos pues realmente las cosas que les imponía no las pasaban. Entonces Basasiachi, desesperada por la situación que estaba pasando con su padre, que no la dejaba tener novios ni nada, no se podía casar, se avienta al cañón de la Candameña, ¿verdad? Y es como nace la Cascada de Basasiachi o Cola de Caballo, ¿ok? Sí, perfecto. Como podemos ver, pues todo el cañón de la Candameña, basado en la Cascada de Basasiachi, a espaldas de la montaña esta, más o menos en esta dirección, es donde tenemos la otra cascada, que es de piedra volada. Así ya. Así es. Cascada de Basasiachi cuenta con 250 metros de caída libre, y la Cascada de la Piedra Volada, que está en el mismo cañón de la Candameña, cuenta con 400 metros. Bueno, yo ya dejé a mi papá y a mi tía en el mirador principal, ellos se van a quedar ahí esperándome. Yo voy a hacer rápidamente el recorrido de los distintos miradores. Afortunadamente los senderos están perfectamente marcados, pueden ver que es piso, no hay manera de perderse, afortunadamente. Entonces con mucha seguridad voy a poder llegar hasta el otro mirador y después regresar e ir hasta el mirador que te lleva a los pies de la cascada. Me dicen que ahí sí la subida se llega a sentir intensa, se llega a sentir fuerte, pero pues afortunadamente creo que traigo condición y lo voy a soportar, y voy a tratar de hacerlo de manera rápida para poder irnos a Creel y llegar todavía con luz de día a Creel, a Pueblo Mágico Creel. Y lo digo porque me comenta nuestro guía que muchas veces cuando hay nevadas es peligroso porque la nieve se derrite, se convierte en agua, y posteriormente en la tarde que vuelve a bajar la temperatura, esta agua se transforma en hielo y congela, y este hielo se queda sobre la carretera. Entonces hay muchos accidentes que hay que tener cuidado. Por eso queremos apurarnos para llegar muy bien a Creel y además disfrutar de la nieve todavía antes de que se derrita totalmente. Aquí se respira otro tipo de aire. Para gente que sea del mar, les va a costar un poquito de trabajo estos lugares, porque estamos a cerca de 2100, porque mi reloj ahorita dejó de trabajar cuando no hay datos, no hay señal, me deja de decir a qué altura estamos. La última vez que lo vi estábamos a 2100, que es más o menos un promedio que manejamos en la Ciudad de México, 2100, 2400 metros sobre el nivel del mar. Pero para la gente que sea totalmente de playa, aquí les va a costar un poquito de trabajo. Pero se respira un olor a bosque, un olor a vida. Ay, cómo me pone tan feliz estar aquí.
Bueno, uno jamás quisiera irse de estos lugares. Me podría quedar aquí toda una tarde. Es un lugar simplemente majestuoso y hace que uno se sienta orgulloso de su propio país. Estoy muy inspirado. Eso es lo que provoca este tipo de paisajes. Pasé rápido al mirador principal donde está mi papá. Le dejé mi chamarra porque voy a sudar mucho. Ahorita de bajada va a ser rapidísimo, pero la subida va a ser muy intensa. Más de 300 metros. Por el letrero que acabo de ver, ya aquí cambia todo, ya no es de fácil acceso, ya es pues un camino improvisado, adaptado con unos ligeros escalones, pero eso es todo. Comenta o dice que es peligroso hacerlo en época de lluvias porque se vuelve muy resbaladizo, y sí me imagino, y es una distancia aproximada de 1 km 300 metros. La bajada pues sí es fácil. La subida va a ser la cansada, pero yo prefiero en este caso las subidas porque no te resbalas como en las bajadas. Oigan, por cierto, cuando llegué vi que había unos niños, de hecho sin ningún adulto, pues en el mirador. Es un poquito peligroso si se asoman mucho porque las caídas son totalmente mortales, pero sobre todo lo que quiero hacer un llamado de atención es de que los encontré aventando piedras. Justamente esos miradores están arriba de mí. Si da la casualidad, así son los accidentes, pues da la casualidad de que alguien va pasando ahí, les puede caer esas piedras. Y una piedrita, por más pequeña que sea, a una distancia mayor de 50 metros, 100 metros, va a agarrar cierta velocidad y se va a convertir en un proyectil o en un arma mortal. Entonces sí, nada más hay que enseñar a los niños a pues que no avienten cosas, ¿no? Desde los miradores, puede ser peligroso. Eso es todo lo que quiero decir. O bueno, no, como siempre lo digo en cada uno de mis videos de naturaleza, traer bolsas para todo lo que traigamos, todos los víveres que traigamos, nos los llevemos. Se vale traer comida, se vale traer botellas, refresco, agua, etcétera, pero es bien importante que si viene con nosotros, nos la llevemos. Y si está en nuestras posibilidades y vemos alguna tirada, nos la llevemos en nuestra mochila. Afortunadamente está muy limpio este sendero. Eso me gusta muchísimo. Perdón, es que una piedra se movió y me dio miedo. Pero bueno, a lo mejor fue una pequeño animal, reptil. Pero voy a seguir con mi recorrido a prisa hasta los pies de la cascada. Oigan, pues ya bajé la velocidad porque ya hay mucha hojarasca seca y está húmeda justamente por la nevada de ayer. Aquí no hay tanta nieve, pero yo creo que cayó una especie como de rocío o agua. Miren, justamente estoy viendo una botella de agua. La voy a recoger. No, hay que cuidar justamente que no tenga animales o fauna nociva. En lo que se seca, les voy contando lo que les estaba explicando. Hay mucha hojarasca y eso hace que se puedan resbalar. O también que haya una serpiente debajo de esas hojas. No soy biólogo, no sé si aquí exactamente en este lugar haya serpiente de cascabel, pero ya me pasó que una vez iba en un sendero en el volcán Xitle y de repente un guía me dijo: oye, pon atención abajo, no te acabas de dar cuenta que casi pisas una pequeña serpiente de cascabel. Y ya, volteo hacia atrás y efectivamente ahí estaba, la vi. Lo pueden ver en mi video del Xitle, del volcán Xitle, en el Ajusco, Ciudad de México. Y pues ya ahorita decidí mejor ir a un paso calmado y estar observando en dónde piso. Pero bueno, por lo pronto ya me sirvió para llevarme una basura, la única que he visto en todo el recorrido, afortunadamente. Aquí ya que no hay tanta hojarasca, ya estoy acelerando el paso. Estoy preocupado porque vi un letrero que decía que todavía me hacen falta 740 metros, casi un kilómetro. Entonces estoy un poco preocupado porque la subida va a ser muy intensa y no quiero retrasar tanto nuestro viaje. Oh, no sé qué hacer.
Por lo pronto sigo caminando y corriendo, pero va a estar mortal el ascenso. Pero pues aquí vamos, a esto se viene, a viajar, a conocer y a disfrutar. Entonces me voy a apurar. Sé que ya estoy a punto de llegar porque ya la estoy viendo muy cerca. También me quiero atrever a llegar rápido, porque si ustedes vienen aquí y no tienen esta oportunidad de bajar tan rápido como yo, no quiero que se vayan sin ver esta vista desde abajo. Cambia muchísimo. Ahí realmente, cuando normalmente nosotros estamos por arriba de las cosas que vemos, nos sentimos superiores. Pero cuando estamos por debajo de esas cosas tan inmensas de la naturaleza, ahí es cuando sentimos su majestuosidad. Y simplemente el corazón te palpita. Y estoy muy emocionado y quiero llegar. Afortunadamente les puedo decir que ahorita tengo muy buena condición. He estado corriendo todos los días 5 kilómetros. Y ahorita voy como verdadero corredor tarahumara. Híjole, bueno fuera, ¿no? Correr como esas grandes personas que habitan en estas sierras. Y sobre todo que corren descalzos. Pero me estoy llenando de ese espíritu para llegar cuanto antes y ustedes puedan disfrutar de este lugar y yo poderme ir a salvo hacia el pueblo mágico de Creel. Mis queridos andariegos, no saben la felicidad que tengo en estos momentos. Seguido se burlan de mí en mis videos porque expreso emoción, expreso nostalgia y sentimiento muy fácil. Así soy. Soy de corazón débil, de corazón blando. Ni modo, así soy. Y me emocionan pequeñas cosas de la vida. Pero para mí, esto es un verdadero privilegio. Estar ante esta majestuosidad de la madre naturaleza es algo por lo que estoy totalmente enamorado de México, de mi país. Tenemos un país tan extraordinario y tan bello que me hace sentir orgulloso decir que soy mexicano. Valió totalmente cada gota de sudor el estar aquí, el estar completamente solo. Y es un regalo de mí, para mí, este momento. Qué alegría es estar vivo. Desde este momento les quiero decir que quisiera vivir 100 años para seguir contando historias. No sé si lo vaya a lograr, pero espero que la vida me permita ese sueño de conocer cada rincón de mi país y seguirme enamorando de sitios como estos. Gracias por acompañarme hasta este lugar. Se los agradezco muchísimo. Estoy ya lo más cerca que me puedo acercar porque ya el aire es muy frío, trae mucha agua, no me quiero empapar porque no me quiero enfermar. Ya hasta aquí pienso que lo disfruté muchísimo y solo me resta regalarme unos 3 minutos aquí a solas y regresar hacia los miradores, hacia donde está mi familia. Con esto ya voy de regreso hacia donde está mi familia, mi guía, y nos tenemos que apurar para que, como ya lo dije, no nos agarre tanto la noche y lleguemos con bien a Creel.
pues lo hemos logrado después de 40 minutos sin parar y casi 5 kilómetros recorridos. Estoy muy cansado. Con esto termina nuestro segundo día y tercer video, con esta ruta que estoy haciendo junto a Chihuahua Te Amo, un recorrido en camioneta desde la capital del estado, después al Museo Menonita de Cuauhtémoc y en ese mismo día, o sea hoy, la cascada de Basasiachi. Ahora nos vamos al pueblo mágico de Creel para posteriormente ir a Barrancas del Cobre, donde después de vivir la adrenalina en su parque de aventuras, iremos hacia la estación Divisadero. Aquí tomaremos el tren Chepe con destino al Fuerte Sinaloa. Toda esta ruta y costos te lo expliqué en el video pasado de los menonitas, así que si no lo has visto, te recomiendo hacerlo. Ahora en cuanto salimos del Parque Nacional Cascada de Basasiachi, poco a poco va oscureciendo y en cuanto más nos acercamos a Creel, la presencia de nieve va siendo mayor y ya no podemos ir tan rápido y empieza la precaución. En cuanto salimos del Parque Nacional Cascada de Basasiachi, poco a poco va oscureciendo y en cuanto más nos acercamos a Creel, la presencia de nieve va siendo mayor y ya no podemos ir tan rápido. Tenemos que ir con precaución y esto lo hace emocionante porque nunca había visto tanta nieve en una carretera era en toda mi vida, así que sin duda este será un viaje que jamás olvidaré. Muchos pueden decir, ah, pues yo puedo tomar mi coche y hago el recorrido por mi cuenta, pero hay situaciones que solamente una persona que lleva mucho tiempo recorriendo estas autopistas lo puede hacer, como es el caso de nuestro guía, quien tiene experiencia en manejar con nieve y más peligroso aún con hielo. Yo, por ejemplo, si ahorita manejaría, pues yo creo que me estamparía luego porque no estoy acostumbrado, jamás en mi vida he manejado con nieve y por eso es muy importante que pues no escatimen en que alguien local los traiga a conocer estos sitios. Es muy importante y aquí agradecemos a nuestro guía Gilberto. Saludos, Gilberto. Que va atento y pues afortunadamente conoce el camino y vamos rumbo a Creel, pueblo mágico. Todavía nos quedan alrededor de 100 kilómetros. De esos 100 kilómetros yo creo que vamos a recorrer como unos 30 o 40 con nieve, como lo que pasamos allá atrás. Y ya ahorita, como salimos de Basasiachi, estábamos a 7 grados, ahorita ya vamos a 1 grado. Unos 15 o 20 minutos más, yo pienso que vamos a estar a menos 4, menos 5. Y es cuando se pone peligroso, que todo esto se congela, esto que ustedes van viendo aquí. Pues ya parte ya está congelado, ya en parte ya la camioneta ya se nos atraviesa un poco, pero aquí vamos. Perfecto. Hasta llegar con bien a destino, ¿ok? Muchas gracias, Gil. Saludos. Pudimos ver huellas que serpentean, huellas de llanta, de vehículos que serpentean. Esto quiere decir que pues derraparon. Esperemos que pues no les haya pasado nada más que el susto, pero vuelvo a insistir, es lo bueno de venir con alguien que sabe cómo tomar el volante en esta situación. Aquí viene otra zona de nieve. Bueno, fue inevitable pararnos. Nos comenta nuestro guía que pues ahorita no va a pasar nadie. La gente local sabe que pues ahorita no les gusta salir con tanta nieve. Solo los turistas disfrutamos de estos sitios. No estamos acostumbrados a ver todo esto nevado. Y estoy viviendo un sueño. Es una bendición ver todo esto nevado. Estoy muy contento y es un día que jamás voy a olvidar en mi vida. Mis queridos andariegos, pues con esto me despido. Espero que ustedes, igual que yo, estén igual de emocionados con estos paisajes. Muchas gracias por acompañarme. Ya de aquí nos vamos hasta Creel y pues ahí vamos a iniciar otro video. Nos vemos.